Chicas, ¿cómo andan? Familia también, por supuesto. Bienvenidos una vez más a Seguimos Educando. Recuerden que la escuela es irreemplazable, ¿o no, Pau? Totalmente. ¿Cómo te va? Irreemplazable la escuela, irreemplazable los maestros, irreemplazable el encuentro, irreemplazables nosotros dos. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. En cuarentenados. En cuarentenados, pero estas sí son clases. La única diferencia es que no estamos de manera presencial, como hacen siempre ustedes todos los días cuando van a la escuela, pero sí a distancia, y lo que se está haciendo es brindar igual estas clases donde ustedes pueden aprender un montón. Pau, ¿hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver, en matemática, no te asustes. No. No te caigas. No. No tiembles. Hay que arrancar por matemática sí o sí. Sí o sí. Perfecto. Pero encima con un tema que es como un... ¿Viste que ayer terminamos con un cuento que era un fantasma? Sí, me acuerdo. Bueno, hay como un fantasma en las matemáticas que son las divisiones. Ah, claro. Vamos a empezar a ver las propiedades de las divisiones sin que nadie se asuste, con atención, dale, tranquis. Después vamos a pasar a trabajar en ciencias sociales, dale, algo estuvimos viendo sobre las mujeres, la violencia de género, las leyes que protegen a las mujeres. Y después vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con prácticas del lenguaje en teatro. Bien. Con un juego que va a ser súper divertido. Y finalmente va a venir otro profe y van a terminar los chicos, las chicas, capaz las familias también, moviendo el cuerpo en casa. Hoy incorporamos educación física, así que en sus casas aprovechen este momento para ejercitarse. En realidad, la idea es que, si pueden, dentro de sus casas, en este tiempo en el que no se puede salir, hagan ejercicios todos los días, porque es muy importante estar bien, ¿no? Uh-huh. Es como un todo. Es como la cabeza un todo y el cuerpo, no únicamente la cabeza. Así que está bueno, dentro de un rato lo vamos a estar haciendo. Pero antes recordemos algunos consejos que son muy, pero muy importantes en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de coronavirus. Recuerden lavarse bien las manos con agua y jabón durante un tiempito, un minuto aproximadamente está más que bien. Si no tienen agua y jabón a mano, utilizan alguna solución con alcohol y se la rocían y se pasan bien en las manos y todo por acá. Recuerden también evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque por ahí es donde puede ingresar el virus. Además, ¿qué pasa, Pau, cuando uno va a estornudar o a toser? ¿Qué tiene que hacer? Esa es mi parte, siempre. Esa es tu parte. Estornudar en el pliegue del codo. Excelente, Pau. En el pliegue del codo siempre. Además, ventilen bien los ambientes. Por otro lado, desinfecten los objetos que utilizan con frecuencia. En el caso de ustedes, seguro que se ponen las pilas y están siempre con el cuaderno y la virome, la lapicera o el lápiz muy atentos. Bueno, eso lo desinfectan con frecuencia, con alcohol, obviamente. Y si tienen alguno de los síntomas que son compatibles con el coronavirus, que son la fiebre, la tos o el dolor de garganta y la dificultad para respirar, recuerden, por favor, no moverse de sus casas bajo ningún punto de vista y llaman urgente a alguno de los siguientes números. Llaman al 107 en la Ciudad de Buenos Aires, al 148 en la Provincia de Buenos Aires o en cualquier parte del país al 0800-222-1000. Dos. Si no les quedó claro, para un nuevo repaso. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Y ahora sí, con los consejos ya repasados como todos los días, tenemos la fecha en el pizarrón porque es miércoles 15 de abril y estamos en matemática, Pau. Estamos en matemática. Sí. Vamos a seguir, como dijimos recién, con operaciones, en particular con las divisiones. Primero, dale, un pequeño repaso. Hecho. Nosotros habíamos visto que tenemos un sistema de numeración decimal y posicional. Eso los chicos de sexto, séptimo, primero lo tienen bastante aceitado y claro. Bien. Empezamos a trabajar con multiplicaciones con cifras terminadas en cero. Cuando multiplico por 10, agrego un cero. Cuando multiplico por 100, agrego dos ceros. Cuando multiplico por 1000, agrego tres ceros. ¿Lo recordamos esto? Lo recordamos perfectamente. Bien. Y después vimos que en algunas de las operaciones, como por ejemplo la multiplicación, trabajamos en profundidad ayer, cuando yo multiplico un número puedo descomponer los factores de una multiplicación en multiplicaciones más sencillas para recordarlas o en sumas y restas. Bien. Hasta ahí estamos, chicos, sí, y chicas. Refrescamos esto. Tienen la carpeta abierta, la fecha puesta. Hicimos un pequeño repaso y vamos a empezar a trabajar con algo que nos va a ayudar mucho, 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 mucho en este tema nuevo. Que cuando yo era chica era un fantasma. Capaz que los chicos los asusté de más en la presentación. ¿Qué son las divisiones? Claro, tal vez ahora ya no es tan así. Tan no es así. Vamos a ver entonces, ¿se acuerdan que hace algunas clases yo les pasé una estrategia muy piola para dividir? Nos va a servir también, que era la forma de organizar todas las tablas de multiplicación en un solo espacio, sí, que es en la tabla pitagórica, bien, que tiene su nombre por Pitágoras. Uh-huh. ¿Sí? En la tabla pitagórica yo tengo las tablas del 1 al 10, las sé mentalmente, si tengo alguna duda o quiero operar rápido, las puedo ir a buscar. Excelente. ¿Qué característica tiene la división? Es una operación reversible respecto de la multiplicación. Bien. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si yo sé que 6 por 4 es 24, 24 dividido 4 me va a dar 6. Claro. Y 24 dividido 6 me va a dar 4. Obvio. O sea que la tabla pitagórica sirve para ver la multiplicación o la división. Absolutamente. Cualquiera de... Tengo que saber cómo usarla. Claro, no están ahí. Yo tengo la tabla de las multiplicaciones. Me va a servir también para hacer la operación inversa, que es la de las divisiones. Bien. Que es el tema con el que nos vamos a meter hoy. Para trabajar con esto, vamos a ver un ejercicio en particular. Dale, ¿sí? Arrancamos como con vimos un ejercicio el otro día, sí. ¿Para ver división? Sí. Chicos, chicas en casa, lápiz, birome, el color que quieran. Tienen todas esas libertades para tomar decisiones en su carpeta o cuaderno. Copian o les vamos dictando si se reparten. Muy importante, las situaciones en las que se utiliza la división en general tienen que ver con partir y repartir. Bien. Si se reparten 24 chocolates. Chocolates. ¿Entre tres personas? Sí. En cantidades iguales. Ah, ok. Porque yo podría tener un primo al que quiero más y le doy más chocolates y otro al que les doy menos. Bien. No, vamos a hablar de partir o repartir en partes iguales siempre que utilizamos la división. Perfecto. ¿Cuántos chocolates le corresponden a cada una? Excelente. Es re fácil para los chicos muy de sexto fácil y séptimo esto. Esta es muy fácil. Es para ver un ejemplo. ¿Cuántos le corresponden a cada uno? Voy a abreviar así, así escribo. A menos si hago más rápido, los chicos pueden escribir la palabra entera. Dale. ¿Va? Recién justo había utilizado el mismo ejemplo, el 24, pero en lugar de 4 por 6, acá íbamos a dividir entre 3. 3. Si yo tengo 24 chocolates para repartir, uh-huh, ¿está en esta tabla? No, el 24 también está en la tabla del 3. 24 para repartir entre 3 personas, ¿cuántas les voy a dar a cada uno? Lo puedo recordar como una división porque recuerdo las tablas o lo puedo buscar en la tabla pitagórica. Excelente. Da, ¿cuál es el resultado? Da 8. 8, que es 24 dividido 3. Exactamente. Daría 8 a cada uno. ¿Te acordás que decíamos ayer que cuando yo escribo las respuestas en este tipo de problema, no pongo el número solo, escribo una oración que exprese la respuesta al problema que presenté? Bien. Bien. Ahora, si en lugar de repartir 24 chocolates, uh-huh, entre 3,
caen tres primos más que quieren chocolate. El domingo a la casa de la abuela, cuando podamos salir, pensamos, vienen tres personas más, reparto entre seis. Entonces ahí sí iría, en lugar de la tabla del 3, a la tabla del 6, que puede ser vertical o horizontal, vamos a usar esta, la tabla del 6, busco el 24. 24 dividido 6, habíamos dicho antes que eran 4. Entonces, si en lugar de dividir entre 3 personas, yo dividiera entre 6 personas, ¿le voy a dar más o menos a cada una? Mientras tanto, los chicos pueden ir leyendo la placa que tienen ahí en sus pantallas porque ahí está planteado. Primero, el primer problema que ya resolvimos, que daba como resultado 8. Y ahora el segundo problema del que está hablando Pau, cuando se suman 3 primos más y en vez de repartir entre 3, hay que repartir entre 6 los 24 chocolates. Bien, y acá vamos a hacer una tabla para que cada vez que tengamos que pensar en cantidad de primos o personas más en las que hay que repartir chocolates, no tengamos que escribir todo el enunciado, lo vamos a trabajar en una tabla. Bien. 24 chocolates. Ahí abreviamos chocolates. ¿Qué puse? Chocolate. Chocolates. No, está bien, se entiende. ¿Sí? ¿Vos sí. decís? Mirá, si lo choco, copian así, choco. Después dicen, no, la seño lo puso así. Poné 24 choco. Choco. Listo, ahí está. Chocos. 24 chocos. Chocos. Bien. Ahí está. Entonces, acá vamos a tener... Repartidos entre. Entre, bien. Y a cada uno le toca. Bien. ¿Sí? Sí. Sí, vamos a poner los que ya hicimos, que son sencillos. Si yo tengo 24 chocolates para repartir entre 3... Le quedan, no sé por qué se me ocurrió primos, ¿no? 8 cada uno. Me quedan 8 cada uno. Sí. Si fuéramos 6, si fuéramos 12, si fuéramos 24... ¿Cuántos le tocaría a cada una? Sí. Y acá me sirve para ver una relación. Si somos 3 o si son 3, reparto 8. Si son 6, ¿qué número multiplicado por 6 me va a dar 24? 4. Dijimos que 4. Si son 12, ¿qué número multiplicado por 12 me va a dar 24? 2. Muy bien. Y si tengo 24 personas, le toca uno a cada una. Dos cosas para pensar en esta tabla que acabamos de hacer. La primera, bien importante, es si yo tengo más personas entre las cuales voy a repartir, la cantidad que le toca a cada uno es menor. Sí. ¿Sí? Sí. Eso por un lado. Y después, cuando empezamos a resolver la tabla, pensamos la división como lo inverso a la multiplicación, que es lo que habíamos dicho anteriormente. Perfecto. ¿Por cuánto multiplico al 12 para llegar al 24? Parecido, ¿vieron cuando piensan la resta como suma? Por ejemplo, si yo tengo 8, ¿cuánto le falta para llegar a 10? 8, pienso 8, 9, 10, me faltan 2. ¿Sí? Esto tiene que ver con que la suma y la resta son inversas y la multiplicación y la división también. Por eso nos sirve tanto la tabla pitagórica que tenemos aquí. Excelente. ¿Sí? Sí. Bien. Ahí vimos que es súper útil la tabla pitagórica, así que si la tienen es mucho más fácil hacer todo esto. ¿Por qué te sirve? Como recién vimos, obviamente para saber los números a cuando los querés multiplicar, cuál es el resultado. Y lo otro que está bueno es que además la podés usar para las divisiones como acabamos de ver acá con Pau. Bien. Y fíjense entonces que la relación en este caso es proporcional. Si está, fíjate que la relación entre el 3 y el 6 es el doble. El múltiplo. 6 es el doble de 3. Uh-huh. Pero acá 4 es la mitad de 8. Es como si yo acá multiplicara por 2 y acá dividiera por 2. ¿Sí? Es para ir pensando las relaciones que hay en este tipo de ejercicios que más adelante seguramente les sirva en estos mismos grados o en el secundario para avanzar en todo lo que tiene que ver con la álgebra. Como que cuando crece uno, el otro baja. El cuando otro disminuye. Baja uno, el otro sube. Exactamente. Y aquí me voy a detener en explicar bien y que a los chicos les queden bien sistematizado y anotado en su cuaderno carpeta. Sí. ¿Cuáles son los componentes de una división? ¿Te acordás que vos ayer dijiste una frase muy feliz que yo anoté aquí abajo? Sí. Que es que el orden de los factores no altera el producto en una multiplicación. Sí. Porque en una multiplicación yo tengo números que se multiplican entre sí, que son los factores, y un producto que es el resultado. Sí.
En la división esto es un poquitito más complejo. Claro que sí. Porque yo voy a tener. Porque si haces, por ejemplo, no sé. A ver. 10 dividido 2 no es lo mismo que 2 dividido 10. Totalmente. Ahí está la diferencia. Totalmente. Y además tengo, la división es una operación que tiene dos resultados. Ahora vamos a ver por qué. Dale. Yo tengo un dividendo, que es el número inicial que yo tengo que partir o repartir. Un divisor, que es la cantidad entre cual yo tengo que partir o repartir esa cantidad inicial. Sí. Un cociente, ahora voy a escribir las palabras completas, Sí. Un cociente, que sería el resultado de la división. Y en algunas de las divisiones yo tengo un resto, que es lo que me sobra porque no lo puedo repartir. Por ejemplo, en el ejemplo que dimos recién, yo tenía 24 para repartir. Pero si hubiera tenido 25, el 25 no está en la tabla del 3, que era el número original que usamos. Entonces, le hubiera dado, para darle la misma cantidad a cada uno, le hubiera dado una cantidad y me hubiera quedado con uno, que para que no se maten los primos no se lo daba a nadie. Exacto. ¿Sí? Entonces, chicos y chicas, acuérdense bien, cópienlo. Tenemos el dividendo. ¿Viste que no escribo más de costado ahora? Mucho mejor. Mejoraste un montón. Gracias. Dividendo. El divisor. Divisor. El cociente. Y el resto. Y el resto. En el algoritmo tradicional, que seguramente padres, madres y adultos en la casa conocen, ¿cómo era esto? Dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Como vimos, no es que tengo dos factores o números que se multiplican en sí y un solo resultado, sino que tengo dos componentes que no se pueden invertir de lugar. No se pueden invertir de lugar. El dividendo, por lo menos en los números que estamos manejando nosotros, que no son fraccionarios, sino que son naturales, siempre es más grande para repartir o partir en una cantidad menor. Y tengo el cociente como resultado y en algunas divisiones puede haber resto y en algunas situaciones me puede importar el resto. Claro. ¿Cuántos chocolates me sobraron? Si en lugar de tener 24 hubiera tenido 25. ¿Sí? Correcto. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Chicos y chicas en casa, lo anotaron. Los grandes se están amigando con la división porque yo me acuerdo que era como un fantasma. Sí, es cierto. Es más difícil, tal vez, de mentalmente. A veces es un poco más dificultoso mentalmente hacerla. Bien. Y porque tiene varios componentes más. Complejidad. Más. Pero una vez que lo ejercitas, ya está. Bien. Ahora, esto es lo general de la división. Y recién trabajamos con números que son re papa porque están en la tabla pitagórica. Excelente. Vamos a intentar ahora ir hacia números y cantidades que manejan los chicos de sexto, séptimo, primero, según la jurisdicción, a ver cómo nos va. Bien. Vamos a proponerles que hagan esta división. Pero la propuesta sería pensar cómo hacer esta división en una amiga calculadora en la que el 2 no funciona. Ah, ok. ¿Sí? Yo voy a hacer 432 dividido y 12. No puedo apretar el 2. Entonces tengo que pensar sí o sí el 12 como otro número. Uh-huh. Lo puedo pensar como 6 por 2, podría pensarlo como 6 por 2. No, porque el 2 no lo puedes no usar. No, porque el 2 no me funciona. Entonces lo voy a pensar como 3 por 4. Excelente. Si no me acordara, puedo buscar dónde está el 2 en la tabla pitagórica y saber que 4 por 3 me da 12. Entonces lo puedo pensar como 4 por 3 o 3 por 4. Perfecto. Ahora, ¿cómo hago para dividir esto? ¿Te acordás que habíamos dicho que la multiplicación tenía una propiedad que era la propiedad distributiva? Sí. Bien. Entonces yo voy a hacer esto. Pará, agarro la tiza blanca. 432 también tenés que cambiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un 2. ¡Ah! Y no te anda el 2. O sea que no podría apretar el 2. ¿Y cómo lo puedo pensar entonces? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Puedo pensarlo como no tiene que tener 2. No puede haber 2. No puede haber un 2. No. Entonces no yo puede tengo haber 2 porque no te anda la calculadora el 2. No me anda la calculadora el 2. Necesariamente hay que hacerlo de otra manera. Para mí, ¿cuál? Puede ser una suma. ¿Una suma de qué con qué? Pero que y
Para llegar al 432 primero en tu calculadora. ¿Cómo sería? 430 más 1 más 1. Más 1 más 1. Y ahí te va a aparecer el 432. Eso es un capo, Diego, porque yo me había ocupado mucho de claro, de pasa cociente. Que claro. 430 más 1. Más 1. Más 1. Más 1. Ahí en la calculadora, cuando hagas primero eso, te va a quedar el 432. Sin apretar la tecla. Sin apretar que no la voy a tener que apretar la tecla del 2, porque si yo pongo 430 no, más 1 más 1, ya me no va a aparecer. Ahí vas a llegar bien, a 432. Ahí me va a aparecer en el visor de la calculadora 432. Sí. Y cuando me aparezca 432, entonces yo puedo dividir, como habíamos dicho que se podía hacer ayer, yo me voy a volver a anotar el 432 que me va a aparecer en el visor. ¿Sí? Perfecto. Entonces yo voy a dividir primero por 3. Bien. Voy a poner el paréntesis. Porque al resultado de esta división, lo voy a dividir después por 4. Perfecto. Ahí, ¿sí? Ahí te va a dar perfecto. Y ahí me va a dar el mismo número que me daría multiplicando, dividiéndolo, perdón, por 12. Correcto. Entonces, la propiedad distributiva, ¿te acordás que ayer dijimos que en la multiplicación tenía ciertas características? En el caso de la división, yo... El cociente lo puedo, el dividendo lo puedo pensar como resultado de una multiplicación. En este caso pusimos la excusa de que se rompía el 2, pero para pensar que cuando yo divido, puedo dividir por este número o por productos que den ese número. Perfecto. Y te tiene estamos que dar hasta igual. Ahí y me tendría que dar igual. ¿Quieres que lo probemos? Dale, probémoslo. En esta sí, en esta sí, Ana. Vamos 432 dividido 432 12. Primero. Dividido 12. Me da 36. Bien. Y ahora hay que hacer 432 dividido 3. 432 dividido 3. El resultado de eso me da 144. Dividido 4. Dividido 4. Me da 36. O sea que está perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedad aprendimos recién? Aprendimos que la propiedad, que la división es distributiva respecto de la multiplicación. Bien, es distributiva respecto de la multiplicación. Pero... como esto lleva un tiempo de aprenderlo, vamos a ver un video donde también se resuelve un ejercicio de estas características. Así lo repasamos y lo ejercitamos bien. Juan y Pedro deben resolver juntos diferentes divisiones, pero no se ponen de acuerdo en cómo descomponerlas para obtener el resultado. La descomposición de Juan es 900 dividido 9 más 45 dividido 9. La descomposición de Pedro es 945 dividido 3 más 945 dividido 3 más 945 dividido 3. Pero la división no permite descomponer divisor como una suma. Es por eso que el resultado de Pedro no es correcto. Para que dé el mismo resultado, se puede pensar el 9, el divisor, 3 por 3. 945 dividido 3 y el resultado dividirlo por 3. En el siguiente ejercicio, ambos amigos deben resolver 1890 dividido 9. Por ejemplo, si es 1890 y se hace 1800 más 90. El dividendo se puede descomponer como una suma, por eso 1800 más 90. Dos ideas importantes para descomponer un número. 1. Recordar la tabla pitagórica. 2. Es más fácil resolver cuando los números terminan en cero. Bueno, Pau, tenemos que revisar algo de lo que vimos en este video. Sí, vimos recién a dos amigos resolviendo cosas y vimos cómo Pedro resolvió bien la última división, que era 1890 dividido 9. Uh-huh. ¿Sí? Acá me parece que es súper importante pensar una característica en particular. En la explicación que yo di y en el video que vienen que vimos recién con los chicos, que la división permite descomponer algunas cosas, pero no todas. No todas. No todas. Por ejemplo, si quisiéramos dividir
468. Sí. Dividido 9. Yo puedo pensar el 9 como 3 por 3. Sí, correcto. Entonces dividiría primero 468. Dividido 3. Dividido 3. Después de paréntesis. Porque lo tengo que resolver primero y recién después al resultado lo divido por 3. Sí. Esto me puede resultar cómodo si yo tengo mayor facilidad para recordar la tabla del 3. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, lo que yo no podría hacer, no podría hacer bajo ningún punto de vista, y vimos que es algo que le pasó a Juan en el video, es pensar al 9, lo voy a poner acá solo para tacharlo después, Diego. Sí, obvio. Así de maestra mala que soy. Perfecto. Yo lo que no podría hacer es pensar al 9 como 6 más 3. ¿Por qué? Dijimos que estábamos viendo las propiedades de la división. Uh-huh. La división no es distributiva respecto de la suma y de la resta, como habíamos visto claro. ayer, que la multiplicación sí. Es distributiva únicamente respecto de la multiplicación. Sí. Entonces, con el dividendo, como es lo que yo tengo originalmente para partir o repartir, lo puedo descomponer como quiera, que es lo que vimos que hacía Pedro. Lo descomponía como suma. Uh-huh. Este sí lo puedo descomponer como quiera, como sumas, como restas, no como problema. Multiplicación. Pero con el divisor no. Con el divisor no. Nunca. Únicamente lo puedo pensar como resultado de una multiplicación. Por eso. Tengo un súper recontacuadrito hermoso para que los chicos recuerden esto. Dale. A ver, vamos a volver a escribir estas palabritas. Dale. Dividendo. Y divisor. Divisor. Ah, ¿es un cuadrito para repasar sus propiedades? Es un cuadrito para repasar sus propiedades en lugar de dictarlas, escribirlas y demás. Mejor. Que visualmente se les más organice piola. En casa. Puedo. Así se lo estudian, ¿viste? Descomponer. Sí. Ay, lo podría haber escrito todo largo en el medio. No soy un desastre diseñando. Pueda descomponer. ¿Está bien? ¿En las dos? ¿Está bien? En los dos casos puedo descomponer. El dividendo lo puedes descomponer. Sí. Como multiplicaciones, como sumas, como restas. Bien. El divisor solamente lo puedo descomponer. ¿Cómo? Como multiplicaciones. Multiplicaciones. ¿Se entiende esto? Está buenísimo el cuadrito, queda re claro. ¿Sí? Sí. No digo que se lo aprendan como un mantra, pero les puede servir. Pero es más fácil así. Es más fácil. El número que tengo para repartir o partir, que es el dividendo, lo puedo desarmar o descomponer como me convenga mentalmente para recordarlo. El divisor, no. Únicamente lo puedo pensar como resultado de una multiplicación. Clarísimo. ¿Bien? Anoten bien este cuadrito porque les va a ser de utilidad. ¿Y vamos a ver algún ejercicio para...? Sí, les vamos a dar una tareita que si quieren nos la pueden... ¿Cómo haces el gesto vos de...? Hashtag. Que si quieren la puedan resolver, ir subiendo la para que las veamos, a ver si... Claro, porque nuestras redes sociales, para las que nos pueden seguir, además no únicamente no para ver contenidos que va a haber, sino también para comentarnos cosas, es en @seguimoseducando, es la cuenta de Instagram, y @seguimoseduc, es la cuenta de Twitter. En esas dos redes sociales ustedes pueden interactuar con nosotros, además, por supuesto, de ver contenidos. Los contenidos también, si tienen ganas, los pueden ver en una plataforma. ¿Cuál es esa plataforma? seguimoseducando.gov.ar. La tarea para hacer, entonces. Busquen tres formas de resolver esta división. Sí. 1656 dividido 8, sí. Recordando y teniendo en cuenta las propiedades de la división que dan esta. Excelente. El 1656, que es el dividendo, yo lo voy a poner acá grande por las dudas para que lo recuerden, lo puedo pensar y descomponer de cualquier modo, el divisor, no. No, para que ustedes repasen, está en una placa en estos momentos que están viendo, eso que están viendo es el ejercicio. Perfecto. Que propone Pau de tarea, así que mírenla un toquecito más, lleguen a anotar ahí en sus cuadernos y... Luego, obviamente, lo resuelven. Y nos lo mandan, así lo vemos. Y nos lo mandan, obvio que nos lo mandan. Sí, sí, sí. Así lo vamos viendo. Bien, Pau, queda entonces este ejercicio. Llegamos al final de la clase de matemática, no al final de la clase del día. De hoy. Porque ahora viene el recreo, pero después continuamos con ciencias sociales. Así que quédense ahí. Dense una vueltita si quieren dentro de casa, no se alejen mucho de la pantalla donde están viendo Seguimos Educando y ya volvemos.
Continuamos en Seguimos Educando. Llega el turno de las ciencias sociales. ¿Y qué vamos a ver hoy en esta materia? Hay un tema con el que nosotros desde la clase número uno que tuvieron los chicos y las chicas con nosotros nos venimos metiendo, que es el tema de las mujeres. Sí. Estuvimos trabajando sistema político, democracia, derechos. Hoy vamos a puntualmente profundizar sobre los derechos de las mujeres. Bien. No solo los actuales, sino cómo fue la historia por la conquista de los derechos por parte de las mujeres, que en algunas cosas siempre fueron como posteriores a lo de los varones. Lo que siempre decimos y lo que vamos a ver hoy también es que los derechos siempre se luchan, ¿no? Uh-huh. Para poder conseguirlos. Uno siempre que analiza la historia de un derecho que se obtuvo, si va para atrás, se va a dar cuenta que siempre en el camino hubo un montón de gente que tuvo que reclamar y que tuvo que luchar y que tuvo que pelear para que ese derecho se consiguiera y se reconociera. En el caso de las mujeres es muy claro también. Una vez un alumno mío en séptimo grado, cuando yo enseñaba así y hablaba de luchar, como en el recreo siempre les decía que no peleen, me dice, ¿pero qué, profe, usted me está diciendo que tengo que pelear? Claro. No le entendía mucho, porque yo era no peleen, y después le decía que sí. Y a veces, cuando nosotros llamamos luchar o pelear, quiere decir que uno, para defender los derechos propios, ejerce acciones claro. que presentan conflictos o que tienen que ver con una pelea simbólica. No es que se están peleando como se pelean los chicos en el recreo. No, pero es como un poco lo que vos contabas en las clases anteriores, cuando hablábamos de democracia. En la democracia uno tiene también el derecho a poder reclamar y exigir para que se amplíen derechos. Y eso lo hace vía democrática. Lo puede hacer de la manera que mejor le parezca dentro de una democracia, con una manifestación. Lo puede hacer a través de algún organismo. Lo puede hacer asociándose políticamente. Lo puede hacer con una ONG. De diversas maneras. Muchas y a maneras. Todo eso nosotros solemos llamar simbólicamente lucha o pelea por Correcto. Los derechos. Que no es lo que mi alumno Facundo pensaba que era que los estaba dejando pelearse en el recreo. No, aparte eso no sirve. Así se pierde por lo así general. Así se pierde. Pierden todos así. Bien. ¿Cómo arrancamos? Arrancamos con un video, me parece, que tiene que ver con la incursión de las mujeres en el estudio. Ah, cómo las mujeres empezaron a poder acceder, a estudiar carreras que eran exclusivas para varones claro. hasta un momento histórico. Ahora lo miramos de nuestra perspectiva y nos parece increíble, ¿no? Que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, no pudieran estudiar. O trabajar o hacer un montón de cosas. Un montón de cosas, ¿no? Ahora vamos con lo del estudio, pero es realmente increíble. Bueno, ahí tiene que ver con que también, como siempre contamos en estas cosas, había un grupo de varones que decían no, las mujeres no. No. Y ahora vamos a ver entonces, vinculado con esto que anticipó Pau, la historia de cómo las mujeres han conseguido distintos derechos y una historia muy particular que es la de la primera médica argentina, la primera mujer que pudo recibirse de médica en la Argentina, Cecilia Grierson. Hasta la década de 1870, las mujeres se educaban en sus casas o en colegios religiosos, donde aprendían a leer y escribir, a realizar las cuatro operaciones básicas de la aritmética y, sobre todo, labores como el bordado. Fue por estos años que Domingo Faustino Sarmiento creó la primera escuela normal mixta, cuya directora fue Juana Manso, autora del primer manual de historia argentina. Sin dudas, fue un avance. Las mujeres pudieron estudiar en el colegio secundario y ser maestras, aunque se vieron limitadas al ámbito docente, sin poder acceder a la educación superior hasta mucho tiempo después. En las primeras décadas del siglo XX, para ingresar a la universidad, las mujeres necesitaban una autorización especial otorgada por un varón, fuese el padre, el hermano o el marido. Muchas veces debían rendir las materias libres y si lograban recibirse, encontraban obstáculos para ejercer su profesión. En 1889, egresó de la Universidad de Buenos Aires Cecilia Grierson, la primera médica argentina. La siguieron Elvira Rawson, Julieta Lanteri y Alicia Moró. En 1902, se graduó Elvira López, la primera doctora en filosofía. Medio siglo después, las palabras escritas por Juana Manso en 1854 seguían teniendo vigencia. Que la mujer sea condenada al embrutecimiento mientras el hombre es dueño de ilustrar y engrandecer su inteligencia,
Desproporción fatal que solo contribuye a la infelicidad de ambos y a alejar más y más nuestro porvenir. Hubo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para que las mujeres accedieran masivamente a las universidades. En la actualidad, hay más estudiantes mujeres que varones. Sin embargo, siguen sin acceder proporcionalmente a los cargos jerárquicos. En un total de 107 universidades nacionales, hay solo 11 rectoras. La primera fue Juana María Pasquini, nombrada en 1986, a cargo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. La falta de acceso igualitario a estos cargos muestra que sigue existiendo discriminación de género en los ámbitos académicos. Está buenísima la historia de Cecilia y también esto de cómo las mujeres consiguieron que puedan estudiar la misma carrera que los varones. Porque además uno dice, bueno, tiene que haber igualdad. Pero haber sido la primera... ¡Groso! Casi que en algunas circunstancias debe haber sido la única en un montón de ámbitos. Es fuerte y en general los perfiles de las mujeres que ocupan por primera vez esos lugares... Son mujeres de armas tomar, diríamos. Power. Que no son armas, de verdad, son armas simbólicas. Poderosas, mujeres. Mujeres poderosas Power. Con convicción, sí. ¿Saben, Diego, chicos, chicas, allá en casa, que actualmente la mayoría de las mujeres que estudian en la universidad, la mayoría de las personas que estudian en la universidad son mujeres? Sin embargo, como pasa también en la docencia y en otras actividades, los lugares de decisión o de gestión usualmente son más bien ocupados por varones. Totalmente, es así. Las mujeres son más en algunas actividades, pero los lugares de decisión y de gestión son más bien de los varones. Hay otro derecho, además de este de estudiar, que estábamos viendo recién, que tiene que ver con los derechos civiles. Uh-huh. ¿Te acordás que nosotros estábamos viendo, y los chicos y las chicas seguro se acuerdan en casa, que estábamos pensándonos como sujetos... parte de una democracia, ciudadanas. Cuando somos ciudadanos y ciudadanas tenemos derechos civiles, que son derechos a ejercer algunas cuestiones del orden legal. Las mujeres también han llegado tarde o ha sido posterior la posibilidad de ejercer algunos derechos civiles. Pareciera mentira, pero durante muchísimo tiempo la mujer tenía un estado de tutelar, vamos a decir. Se la consideraba como si fuera un menor de edad. ¿Qué hacía? Pasaba de estar bajo el ala de protección, cuidado y protección civil de sus padres a la de su marido, ¿sí? De hombre a hombre, podríamos pensar. Claro. Pero lo mismo, con lucha y no sin muchas situaciones por ahí conflictivas, se pudo ir avanzando a la conquista de los derechos civiles. Me parece que hay ahí como un material para que ellos vean, no me quiero adelantar. Está buenísimo y para que entiendan un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos civiles y cuáles son esos derechos civiles a los que las mujeres pudieron acceder después que los varones, pero pudieron acceder, veamos el siguiente video. Hasta la primera mitad del siglo XX, los derechos civiles de las mujeres eran muy pocos y precarios. El destino y la identidad de las mujeres dependían de los varones, a los que estaban siempre ligadas por el lazo filial o matrimonial. Ante la ley, eran hijas, hermanas o esposas. A ver si entiende, Felicitas. Usted me pertenece y la doy a quien yo quiero. El Código Civil de la República Argentina, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield en 1869, consideraba a las mujeres como menores de edad. Necesitaban la aprobación de un varón que las autorizara para acceder a la educación, iniciar un juicio, testificar e incluso para administrar sus bienes. Las feministas de principios del siglo XX se enfrentaron a esta situación durante décadas, que recién se modificó en 1926 con la sanción de la Ley de Ampliación de la Capacidad Civil de la Mujer. A partir de entonces, las mujeres pudieron estudiar, ejercer una profesión, comerciar, iniciar pleitos y administrar sus bienes previos al matrimonio sin autorización de nadie. Sin embargo, la patria potestad, la administración de los bienes matrimoniales y la fijación del domicilio conyugal siguieron siendo dominio de los varones. El novio de tu hermana lo sacó cortita por Ramón Novarro. ¿A cuál de ellos? Recién en 1968, bajo el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, se declaró la igualdad legal plena de la mujer, sea cual fuere su estado civil. Sin embargo, la ley de patria potestad y la ley de divorcio vincular se sancionaron en 1985
y 1987, en democracia. Más adelante, se sancionaron las leyes contra la violencia familiar, pero los prejuicios sociales aún subsisten. Las madres solteras o las mujeres que sufren violencia familiar siguen siendo estigmatizadas por más que la ley las ampare. Bueno, Pau, ahí lo veíamos con total claridad lo que vos contabas y lo que vos anticipabas de esto que parece increíble, pero fue verdad, de que las mujeres tuvieron que esperar para acceder incluso a algo tan elemental como los derechos civiles. Los derechos civiles, hablamos de dos cosas. Una, tener cosas a su nombre. Claro. Por ejemplo, se compraba una casa, un auto, una propiedad o alguna cuestión de esas, la igualdad jurídica. Recién en el año 68 la mujer pudo tener el auto a propiedad suya, a su nombre. O si era de ella. Sí. Y más raro todavía, más complicado, más para pensar da todavía, que recién en 1986, como veíamos recién, se pudo tener derechos civiles sobre los hijos. Era como que los hijos eran legalmente del padre. Recién en 1986, una madre comparte la patria potestad, es decir, la responsabilidad legal y civil sobre los hijos. Uh-huh. Siendo, como vamos a ver ahora con el tema que te voy a invitar a pensar, siempre la mujer la que tuvo como tarea principal, y aún hoy con los avances que hubo, las tareas de cuidado o de trabajo doméstico, que decimos que no es amor, que es trabajo, siempre estuvieron a cargo de las mujeres, pero no tenían derechos legales sobre los hijos. Claro. Da para pensar mucho, Muchísimo, mucho. Porque eso que vas a contar vos, sí, las tareas de cuidado, son tareas que no eran reconocidas y que todavía hoy muchas veces no son reconocidas. Es como una suerte de trabajo que no está pago, ¿no? Invisibilizado. La mujer trabaja, se invisibiliza ese trabajo y además encima no se le paga. ¿Vieron que cuando uno hace un trabajo, se le paga por ese uh-huh. trabajo? Bueno, a las mujeres les pasa. A las mujeres, con todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, no se les paga. Vamos a ver ahora, respecto de estas desigualdades de género, decimos ahora, los estudios de género hablan del concepto de desigualdad de género, cómo socialmente hay algo de estas cuestiones que se fue trabajando e impactan. Sí. ¿Sí? Sí. Hablábamos recién entonces de desigualdades de género y otro concepto importante es estereotipos de género. Totalmente. Sí, que las desigualdades de género, la violencia de género, tienen que ver con cómo uno de los dos géneros, antes se hablaba de sexismo, ahora ya no se habla más de sexismo, cómo uno de los géneros, en general el género de los varones, somete o hace extensiva ciertas prácticas de imponerse sobre las mujeres en general. Uh-huh. Vamos a ver algunas cosas que parecen medio increíbles en esta época, pero que funcionaban así, de cómo estas cuestiones culturales circulaban en publicidades y distintas actividades. Obvio. Vamos a leer, acá tenemos, en la primera línea tenemos unas publicidades. Sí. La primera dice, hay una chica poniéndose como un rubor y dice, luce hermosa, descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentres fresca y reluciente. Retoca tu maquillaje, ponte un listón en el cabello y luce lo mejor posible para él. Ahí la están viendo en su pantalla, esta publicidad de hace varios años que está contando Pau, y es increíble esto de que... Y remata mujer... con otra frase buenísima, Diego, que sí. Es, recuerda que ha tenido un día duro. Claro. Y que solo ha tratado con compañeros de trabajo. Claro. O sea que se subestima lo duro sí. que puede llegar a ser el trabajo hacia adentro sí, sí. del no, propio hogar. Y además también que la mujer, supuestamente, según esta publicidad, sí. debería estar a disposición del varón que llega a la casa y entonces ella tiene que estar todo lista para atenderlo a él. No importa lo que le pasa a ella, no importa si ella está cansada, no importa todo lo que hizo durante el día, sino que ella tiene que estar como encima hermosa, ¿no? Debe estar hermosa. Hermosa, pero dispuesta a intercambiar con claro. su compañero marido que llega de la calle, que es él, ¿no? Claro. Y siempre se está pensando en dos posibilidades, en una única posibilidad. Obvio. Nosotros algo vimos de que hay distintas posibilidades y conformaciones de las familias y demás. Se está pensando solo en la posibilidad de un hombre casado con una mujer. El hombre trabaja fuera de la casa, la mujer trabaja dentro de la casa y lo espera radiante, de buen humor y contenta para estar con él. Claro.
La segunda publicidad que tenemos acá es similar. Dice, ten lista la cena, planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Esta es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que te preocupan sus necesidades. Ahora, ¿quién pensaba en las necesidades de ella, ¿no? Si ella está pensando tanto en lo que le pasaba a él. Claro. Prepara su plato favorito. Bueno, eso tiene que ver también con lo que vos decías hace un ratito, de que hay como ciertas tareas completamente estereotipadas que supuestamente solo le corresponderían, según estas publicidades, a las mujeres. Sí. No sabemos que no es así. Ahora, puede cocinar tanto un varón como una mujer. Sí, pensemos si alguna mujer no sentía un deseo genuino, que todavía hoy puede suceder, ¿eh? No vamos a juzgar a las mujeres que se sienten cómodas con estas tareas. Lo complicado de los estereotipos de género de este tipo es que, ¿qué pasa si una mujer siente que no encaja con estas tareas? Claro. ¿Tiene otra inquietud o no disfruta de hacer estas cuestiones? Totalmente. ¿Sí? ¿O qué pasa si el varón le gusta cocinar? Porque acá nosotros vemos que hay una violencia ejercida, una desigualdad que perjudica mucho a las mujeres, pero que muchas veces los varones también tienen que responder a ese estereotipo del varón que sale, trabaja, tiene ganas de volver a su casa, y a lo mejor hay varones que se sienten más cómodos haciendo otras cosas. Total. Nosotros siempre hacemos hincapié, y los estudios de género siempre hacen hincapié en la violencia o la desigualdad que pone a las mujeres en desventaja, pero también tenemos que pensar, sobre todo con los chicos y los varones que nos deben estar viendo de sexto, séptimo, primer año, según dónde están, que ser varón y cumplir con estos mandatos y con este estereotipo también tiene sus complicaciones si uno siente que no encaja exactamente con el estereotipo. Claro, lo importante es que sepan que no hay tareas que a priori sean necesariamente de varón o de mujer. Son tareas que las puede realizar cualquiera siempre y cuando tenga ganas de hacer esas tareas. Y acuerde con las personas con las que arma el grupo convivencial dentro del hogar, sea otro varón o otra mujer. Y la última, la dejé por la última porque ya es como una cosa que supera todo. Sí. Dice, ¿cuál le parece mejor? ¿El sistema antiguo? Y está la mujer lavando. Ahí la mujer solo está equiparada a un sistema de lavado. Como una máquina. Como una máquina. O las máquinas de lavar. Ah, ok. Sí, está la mujer que te lava a mano y la máquina de lavar. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué seguir con las molestias y fastidios de un día de lavado cuando usted puede evitar ese trabajo desagradable usando una de nuestras máquinas de lavar? Uh-huh. Fíjense cómo aquí la publicidad en general, y esto se va a repetir hasta nuestros días, las publicidades que tienen que ver con electrodomésticos, productos de limpieza y determinadas cuestiones suelen tener como destinataria a las mujeres, porque se presume que va a ser la mujer la que realice esas compras o se ocupe de esas tareas del hogar. Sí, eso lamentablemente todavía sigue pasando. Ustedes van a ver cuando miren la televisión que obviamente, seguramente no de esta manera tan salvaje como lo estamos viendo acá, pero todavía sigue habiendo, y se van a dar cuenta, publicidades donde hay productos que están dirigidos únicamente a la mujer. ¿Vieron las publicidades que aparece la mujer únicamente? Sí. Como si supuestamente la mujer fuera la única destinataria de esos productos. Hay algunos productos comerciales de este tipo que empiezan a tener gestos de que el varón lava, que claro, el varón cuida. Lo bueno, si miramos el vaso medio lleno, es que eso está en disputa. Está, ¿no?, en disputa. Está en discusión. Y eso ya es bueno. Por eso estamos hablando de esto en esta clase. Sí, y después Lo que falta es todavía que no sean esas publicidades dirigidas únicamente a las mujeres. Y otra cosa que nos falta es, si no cumplimos con estos estereotipos, cómo cada uno va construyendo su identidad y cuáles son las tareas y trabajos que tiene preferencia para realizar, siempre en acuerdo con los otros. Porque lo que es cierto también es que cuando hay estereotipos únicos, está como la tranquilidad de uno, que uno sabe lo que tiene que hacer. Claro. El desafío que nos proponemos ahora, y seguramente a ustedes, chicos, chicas, que tienen más posibilidades de elegir gustos, colores, juegos y todas esas cuestiones. Bueno, lo de las nenas se visten de rosa, los varones se visten de celeste, ya sabemos que depende de los lugares, ¿no? Pero en general se pone un poco más en discusión y no hay mucho juicio. Ahora, cuando uno tiene muchas posibilidades de elegir, se encuentra con el problema de tener la posibilidad de elegir también. Sí. Ahí donde existe. Lo último para Es un problema lindo. Es un problema lindo. Poder elegir. Es un problema lindo que uno va tramitando en general con decisiones, con apoyos, con consultas. Lo último que te quería mostrar es esta obra de un autor libanés.
Ah, es una obra de arte. Es una obra de arte. Bien. Que lo que hace es, la nombró, hizo una serie de imágenes editadas, la nombró Mundo Paralelo. Bien. Tendríamos un mundo en el cual está la mujer en su cocina recibiendo al varón, acorde a la imagen que veníamos arriba, que juega un ratito con su hija al llegar de trabajar. Y el mundo paralelo, ¿cuál sería? El varón con el delantal en la cocina y es la mujer la que llega de trabajar. ¿Por qué no? De hecho, pasa. De hecho, hoy por hoy ocurre. Bastante. Bastante. Y la otra, que es un poco más fuerte, y acá sí hay una forma de violencia que está caracterizada como violencia de género, que es cuando se ejerce violencia contra principalmente las mujeres, pero violencia que tiene como base la desigualdad de género en su concepción y acción, que es un varón pisando la cabeza de una chica que tiene ahí como una piel de tigre y dice, es agradable tener a una chica en casa. Claro. Una como idea si fuera de sometimiento. Como si fuera un felpudo. Como si fuera un felpudo. ¿No? ¿Vieron que a veces se usa esa expresión de, te están usando de felpudo? Te tiene de trapo de piso. Te tiene de trapo de piso, claro. Es cuando alguien te está haciendo algo malo, te está manejando, te está manipulando, bueno. Y en el mundo paralelo, por el contrario, una chica con tacos que lo tiene al muchacho y dice la frase, es agradable tener a un chico en casa. Vamos a aclarar que esta escena del mundo paralelo es posible y la acompañamos si una familia decide que es el varón que se ocupa de las tareas domésticas y la mujer que sale a trabajar. Bien. Esta que tiene que ver con someter al otro y tenerlo de trapo de piso, la verdad es que... No va. No va la desigualdad en ninguna de sus formas. No, por supuesto, ¿no? Nunca en ningún caso. Pero capaz que lo que quiere expresar ahí el artista es señalar algo que pasa, ¿no? Poniéndole su contra... Pensarlo al revés. Eli Rescalá se llama el artista. Gracias, libanés. Diego. No me acordaba, sí. Que Pau acaba de mostrar estas obras que están buenísimas. Bueno, Pau, vamos a dejarle a los chicos para que piensen en casa algunas preguntas, si te parece bien. Me parece bien. Para que reflexionen acerca de esto que hemos visto en el día de hoy, que es muy, pero muy, pero muy, pero muy importante porque tiene que ver con la vida cotidiana de todos y todas ustedes en cómo nos relacionamos en una sociedad, los varones con las mujeres con los varones. Así que está bueno que ustedes puedan saber un poco acerca de esto y entender un poco también cómo funciona en nuestra sociedad. ¿Qué tenemos, Pau? Tenemos las ideas que introdujimos recién de cómo se trabaja en las publicidades, bien, cómo poder generar publicidades que se alejen de estos estereotipos de género con los que vimos que tenemos menos posibilidad de tomar decisiones sobre quién es ser, cómo ser y de qué actividades cumplir en nuestra vida en general. Las preguntas serían... Dale, a ver. ¿Ustedes cómo harían? Es como una especie de tarea también para que nos llegue con el... Hashtag. Seguimos educando. Sí. ¿Ustedes cómo harían la publicidad de un producto para el hogar, ya sea de limpieza, de comida o electrodoméstico, sin que ponga de manifiesto estas desigualdades de género que veíamos recién? Me gusta. ¿Sí? ¿Qué imágenes se podrían usar? O sea, ¿qué imágenes elegirían ustedes, chicos y chicas en casa? ¿Qué frases podrían incluir? Y, por último, después de idearlo, lo que les pedimos es que elaboren el afiche con alguna gráfica, con imagen, con la frase que pensaron y nos la hagan llegar. Me encanta. ¿Sí? Sí, a ver cuántos creativos de sexto, séptimo, primero tenemos ahí en casa para idear una nueva forma de comunicar y publicitar algún producto en particular que se aleje de estos estereotipos de género. Me parece buenísimo el ejercicio. Sí, yo quiero ver ya. Ya quiero ver qué es lo que arman los chicos y las chicas en casa. A mí también, me da ganas de verlo. Recuerden que lo pueden enviar a nuestras redes sociales, que es @seguimoseducando en Instagram, @seguimoseduc en Twitter. Pau, nos vamos a ir a un recreo y cuando volvemos seguimos obviamente con la clase de hoy, con prácticas del lenguaje y vamos otra vez a ver algo vinculado al teatro, que es lo que venimos siguiendo en los últimos días. Ayer vimos ópera, hoy vamos a ver otra cosa que en instantes se van a enterar de qué se trata. Ahora podés seguir aprendiendo por Televisión Pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18.
En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12. Y además, las repeticiones de nivel inicial, primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro, podés ver el contenido de sexto y séptimo, o sexto y primer año, de 9 a 11. Las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13. Y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando. Chicos, chicas, bueno, ¿cómo andan? Esperamos que sigan bien y que hayas descansado en este recreo. Y ahora es el turno de prácticas del lenguaje. ¿Vamos a seguir con algo vinculado a lo teatral? Sí, vamos a seguir vinculado con algo de lo teatral. Habíamos trabajado con las características del texto teatral y demás. Hoy vamos a aprovechar, siguiendo algunas de las cuestiones que nos ha dejado la civilización griega, como herencia cultural, vamos a trabajar un poquitito sobre de dónde viene el teatro y qué función social cumplía en la sociedad griega el teatro. Me va. ¿Te va? Recontra. ¿Te gusta? Sí. Bueno, de me gusta una. Que te guste. Tenemos para arrancar con esta breve explicación, si se quiere, antes Dale. De pasar a divertirnos un poquitito más como solemos hacer con el drama, el teatro y la comedia musical. Excelente. Tenemos esta imagen, que es una imagen que se suele utilizar para representar la dramaturgia o el teatro. Uh-huh. ¿Sí? Es la que está en pantalla ahora, mirá. Es la que está en pantalla ahora, buenísimo. Esto expresa dos estados de ánimos que en realidad son dos géneros teatrales. Entonces voy a poner acá arriba, en este pequeño espacio, los chicos, si fueron a la carpeta de lengua, ponen... Géneros teatrales. Géneros teatrales. Y como bien expresan estas dos máscaras, si se quiere, que son las que usualmente se utilizan para representar los géneros teatrales o el teatro en sí, como hecho estético, artístico, la drama. Cara que tiene una expresión un poco menos feliz sería el texto teatral o el teatro dramático. Dramático. Perfecto. O tragedia. ¿Sí? Sí. Porque dijimos que en realidad dramáticos son los dos. Esto lo voy a borrar mejor. Tragedia y comedia. Bien. ¿Va? Entonces los griegos tenían, y Aristóteles en una de sus obras, Aristóteles es quien escribió en su texto La Poética, en el, mirá el año que te digo, año 4 antes de Cristo. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Hace 2024 años. Un montón. Planteaba la existencia de dos géneros teatrales, la tragedia sí. y la comedia. Sí. ¿Sí? Cada una de estas dos vertientes o géneros teatrales tenía ciertas características. La tragedia, las obras teatrales o dramáticas que tenían que ver con la tragedia, siempre tenía la característica de que narraban o contaban, se dramatizaban estos actos sociales de la sociedad griega, historias de reyes, héroes, que tenían usualmente un destino dramático, trágico, que quienes veían esa obra empatizaban y seguían o se conmovían con esa historia, como un primer momento. ¿Sí? Tenía dos momentos. Uno, esta historia con un destino final más bien trágico. Y en segundo lugar, una reflexión que los chicos después van a ver en filosofía cuando estén en la secundaria seguramente, que sería una catarsis, ¿no? Sí. Que es cómo se reflexionaba sobre los hechos que aparecían en esa historia dramática o en esa tragedia con estos personajes que decíamos que en general eran héroes, reyes, personajes de esas características. Tenía dos momentos. Que quien el espectador, digamos, se vinculara con una historia dramática y trágica y que después reflexionara sobre esas cuestiones. Bien. Cumplía con ese rol. La comedia, por el contrario, en general estaba protagonizada por hombres, historias bastante más terrenales. Comedia suena como al... La risa, ¿no? Sí. Si nosotros pensamos hoy en una comedia, pensamos en la risa. Son situaciones, o eran situaciones que llevaban más bien a
empatizar con situaciones, si se quiere, no tan dramáticas o trágicas, sino más bien empáticas con la risa, situaciones que causaban vicios, defectos, que generaban por ahí el efecto contrario o disímil a esta idea de tragedia y reflexionar sobre grandes cuestiones de la humanidad a partir del drama. Ahora, como podemos ver, para los griegos entonces el teatro o esta experiencia de asistir al teatro tenía una función social y de enseñanza. Se cultivaban algunos valores y reflexiones para las personas que asistían como espectadores a verlo y se intentaba poner en escena situaciones viciosas que no se esperaba que las personas tuvieran en esa sociedad. Bien. Pero se las ponía en escena como para hacerse cargo de que podían aparecer. Sí. ¿Sí? Entonces, probablemente los chicos y las chicas en casa ya se dieron cuenta que no existen solamente dos emociones, que son la tragedia y la comedia como expresión del drama o de la alegría y demás. Uh-huh. Entonces, yo lo que les voy a proponer a los chicos y a las chicas en casa, y te voy a invitar a vos también, es obvio, a jugar. Dale. Nosotros sabemos que hoy, para hacer representaciones teatrales o dramatizaciones, existen más que dos estados de ánimo. Sí. Muchos. Entonces, tenemos aquí en el pizarrón armado y preparado un juego con distintas emociones. Emociones o caracterizaciones. Bien. ¿Sí? Entonces, yo las voy a enumerar. Dale. Así cada uno de nosotros. Aburrido, mandón, apurado, enamorado, contento, irónico, sorprendido, furioso, infantil, horrorizado, curioso, desganado. Bien, son un montón de estados de ánimos que puede tener una persona cuando dramatiza o teatraliza una situación. Bien. Entonces, el juego que yo te voy a proponer a vos y que le voy a decir a los chicos y a las chicas que si tienen tiempo y ganas en casa lo pueden hacer. Nosotros Dale. Ahora vamos a jugar con un dado. Hecho. Pero como habíamos dicho el otro día con las multiplicaciones, hoy mismo creo que fue, si no tienen dado en casa, es sacar como si fuera una lotería, un estado de papelitos. Ánimo por un lado, papelitos. Del 1 al 6. Del 1 al... No, pueden ser más. Nosotros los numeramos con 6 porque vamos a tirar el dado. Podemos poner muchos estados de ánimo o emociones. Después vamos a ver algunas más que tenemos acá para mostrarles. Saco una con un texto. Ah, bien. Y tengo que decir, ese texto Ajá. con ese estado de ánimo. Dale. ¿Te animás? Obvio. ¿Querés elegir o querés sacar así? No, como no, cuando como uno quieras. Saca. ¿Qué te gusta más? Sorprendernos. Dale. Es más divertido sorprendernos, Dale. Chicos, me parece. Entonces, Dale. Estas son las tuyas. Perfecto. Diego. Estas son las mías. Dale. Estas son las mías. Dale. Así variamos. Perfecto. Elegí un texto. No, primero tira el dado. Dale, tiro el dado primero. No se va a ver, pero igual. Bueno, no importa. Ahí. Seis. Seis. Ahí está, mira. Seis. Esta Bien. Es la de prueba, ¿eh? Irónico. Entonces vos tenés que elegir un texto. Ah, dale. Cualquiera de esos y decirlo con ese estado de ánimo. ¿Así con este? Sí. Perfecto. El texto es hace 3 días que no sé dónde estoy, ¿ok? Sí. Va. Irónico. Hace 3 días que no sé dónde estoy. Ponele. Uh-huh. ¿Sí? Esa fue prueba. Más o menos se entiende cómo va a ser el juego. Entonces, ahora la propuesta es que vos tires el dado, sí. que yo no vea qué número te salió. Ok. Y que digas el texto según el estado de ánimo que te tocó y yo tengo que adivinar cuál es. Ah, me gusta, dale. ¿Te parece? Sí. No sé qué hago, me doy vuelta, sí, lo tirás, yo me doy vuelta. Listo, ya está. Y elegís un texto. Dale, Y ya yo está. Escucho cómo lo decís y tengo que adivinar qué número de dado te tocó. Me encanta. ¿Voy? Sí. Va. La verdad es que no sé. Aburrido, uno. Sí. Muy bien. Era fácil de reconocer. Obvio. ¿Puedo probar yo? Obvio. No me tenés que ver, por favor. ¿Y? ¿Ya está? Mi sobrino te necesita. Infantil. Sí, muy sí, claro. bien. Una más. Dale, ¿te animás? Más. Sí, obvio. No miró. Listo. Sería maravilloso, pero no puedo. Contento, 5. Sí, correcto. Ah, somos re buenos dramatizando al final. Obviamente que sí. Tiro yo de nuevo. Por eso nos dedicamos a esto. Que no sabemos qué es. ¡Señora! Usted tiene la obligación de mostrarme la cartera.
Furioso. Sí, muy bien. Excelente. ¿Viste? Tenemos que salir de gira por todo el país. ¿Vos decís? Me parece, tal vez. Pero podemos hacer solo un juego, porque después si hay que aprenderse toda una obra con un texto teatral y todo eso, no sé cómo haríamos. Bueno, hacemos tanto de revistas. ¿Vos decís que pirateamos? Bueno, ¿entendieron más o menos, chicos, chicas, la familia también en momentos de aburrimiento, de no saber qué hacer en casa? Pueden probar un juego de estas características, que es preparar algunos textos, pueden ser frases que ustedes saquen de algún lugar, tener las emociones, en lugar de jugarlo con dados y adivinar, o tener tan gran repertorio de emociones, pueden ser menos, y que el juego sea, tengo un texto, saco una emoción, el otro no la ve, la dramatizo, tiene que adivinar cuál es el estado de ánimo. Me y ahí este inventando. Juego. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí, de una. A mí me gusta. Sí, sí, está bueno. No sé cómo de chica no lo jugué. Yo tampoco. Bueno. Pero hubiera estado bueno. Acá fíjense que tenemos aburrido, mandón, apurado, enamorado, contento, irónico, sorprendido, furioso, infantil, horrorizado. Eso hubiera estado bueno que saliera. Sí. Curioso, desganado. Sí. Y después tenemos otras que preparamos para que en casa elijan con cuál quieren jugar. Dudoso, melancólico, soberbio, horrorizado se repite, aliviado, intrigado, triste, burlón. Bien. ¿Va? Va. Ahora, falta encerrado. ¿Eh? Muy acorde ahora, digo. Encerrado. Podía ser también. Y va con aburrido. Sí. Va con... No, pero no están aburridos porque están delante de esta clase. Por que favor, seguramente están enloquecidos. Nosotros levantamos cualquier cosa. Claro, obvio. Ahora, para reflexionar un poco sobre otros contenidos de prácticas del lenguaje que tienen que ver con clasificación de palabras, sí, y cómo las utilizamos. Cada una de estas palabras que nosotros tenemos sabemos qué es, o no sé si sabemos, chicos y chicas, ¿se acuerdan qué clase de palabra es este tipo de palabras que describe un ánimo? Adjetivos. Espero que lo hayan gritado en casa. Sí, para mí sí. Son adjetivos. Vamos a recordarlo aquí, lo vamos a poner como para que quede escrito. Viste que a las señas nos gusta que quede escrito. Siempre. Adjetivos. Los adjetivos, en este caso, que son calificativos porque dan una característica de, en este caso, un estado de ánimo o una persona, siempre se derivan de sustantivos abstractos. Algo habíamos visto en alguna de las clases anteriores. Sí. Por ejemplo, ¿aburrido de qué sustantivo abstracto les parece allá en casa, chicos y chicas, que se deriva o cómo formo esta palabra? De una palabra que es un sustantivo abstracto que se trata de aburrimiento. ¿Sí? Recuerden que los adjetivos, los sustantivos abstractos son aquellos sustantivos que no nombran cosas, nombres u objetos tangibles del mundo real, sino que son... La descripción que dan los chicos de los grados más chicas es cosas que no se pueden ver y tocar. Es una buena definición. Más o menos, porque el sol, sí, no lo puedo tocar. Bueno. O hay otras cosas que no puedo ver y tocar y no son sustantivos abstractos. No, como pero, pista para los más chiquitos está pero bien. Es como una buena pista para orientarte, bien. Es una buena pista para orientar que cuando están en tercero, cuarto, va. Ahora, en sexto y séptimo, nosotros vamos a decir que los sustantivos abstractos son palabras que nombras entidades abstractas, uh-huh, ¿sí? Que tienen que ver con el pensamiento y características. En este listado que tenemos acá son todos adjetivos se derivan de sustantivos abstractos. ¿Elegimos otro? Dale. Furioso. Uh-huh. Va a derivar de furia. Claro. Que si yo tengo que describir qué es la furia... Es un trabajito. Sí, ¿sí? Hay que usar muchas palabras. Es más fácil describir a alguien furioso que a la furia como entidad abstracta en sí misma. Sí. Si tengo que describir tengo que decir de qué adjetivo. Bien. Curiosidad. Perfecto. ¿Sí? Irónico. Ironía. Te voy haciendo un saltimbanqui ahí. Ironía. Bien, ironía. ¿Cuál es la que más te gusta de todas estas a vos? La que a mí más me gusta, como emoción. Sí, o lo que sea, la que más te gusta. Y enamorado. ¿Está mal? No. Es medio ñoña. Está perfecto. Está horrible. Está perfecto. ¿Y cuál sería el sustantivo abstracto de enamorado? Amor. ¿Enamoramiento? Enamoramiento. Pero tiene que ver con el amor, que es otra.
Y acá tenemos un contenido que un par de clases ya navegamos de costado, que es las familias de palabras, ¿no? Sí. Amor también es un sustantivo abstracto, enamoramiento, por ahí es un poquitito más concreto que el amor, porque es una emoción o vinculado a una emoción. Y enamorado son palabras que derivan de una misma raíz. Igual sobre ese tema vamos a volver. ¿Cuál es la tuya preferida, Falto? ¿De todas estas? Sí. O capaz que alguna de estas te copa. Curiosidad. ¡Apa! Muy bien. Es la que más me gusta. ¿Y ustedes en casa, cuál es el estado de ánimo o cuál de estos adjetivos o de los que otros que nombré les parece más interesante? Les propongo entonces, si tienen un ratito y han podido copiar estas palabras, estos adjetivos, que se tomen el trabajo de pensar cómo cada uno de estos adjetivos deriva de un sustantivo abstracto, que no lo escribí en ningún lado. Sustantivos abstractos. Viste que a veces es difícil pronunciar abstracto, porque tiene la B. Sustantivo. Abstracto. Abstracto. Excelente. Parece que estamos separándonos en sílabas. Excelente. Bien. Muy bien. Hasta aquí. Me parece que está muy bien. Quedamos entonces que los adjetivos calificativos derivan de... sustantivos abstractos. Perfecto. De 10. ¿Va? Sí. Excelente, Pau. Y en este caso trabajamos todos adjetivos calificativos que nombran estados de ánimo vinculados a emociones para jugar este jueguito de dramatizar y teatralizar con textos que ustedes elijan. Les dejamos ahí una actividad para poder hacer en familia. Si se llegan a grabar... mejor. Lo mandan al hashtag porque por favor, tenemos redes sociales. Así lo vemos. En @ seguimos educando, nuestra cuenta de Instagram, o @ seguimos educ, nuestra cuenta de Twitter. Ahí nos pueden no solamente ver los contenidos que vamos subiendo, sino interactuar con nosotros, mandarnos por ejemplo, el ejercicio que acaba de hacer Pau. Videitos también nos pueden recibir y después, si ustedes nos van mandando muchos, los podemos llegar a poner incluso. Recuerden que tenemos una serie de consejos que se las dijimos al principio del programa, pero nunca está de más recordarlas. Y son las siguientes en tiempos de coronavirus. ¿Cuáles son? Bueno, lavarse bien las manos con agua y jabón. Si no tienen agua y jabón a mano, lo tienen que hacer con una solución que tenga alcohol y agua. Además, eviten siempre tocarse los lugares por donde puede entrar el virus, que son los ojos, la nariz y la boca. Por otro lado, cada vez que van a... toser o estornudar, haz lo tuyo, Pau. Yes. Excelente. En justamente. El pliegue del codo. Se me siempre. Ocurrió una cosa. Diga. El coronavirus, no lo podemos ver ni tocar. No. Pero es bien concreto. Recontra mega. Microscópico. Sí. Es un ejemplo de por qué esa explicación simple de los primeros grados ya no nos sirve. Perfecto. ¿Sí? Perdón, se me ocurrió. No, no, así, está mientras muy vos bien, estabas está diciendo muy bien. Eso. Yo mientras tanto me voy a poner un poquito de alcohol en gel porque agarré el dado. ¿Y estaba contaminado? No lo sé. No sabemos, pero como siempre insistimos, hay que desinfectar. Una de las cosas que hay que hacer es desinfectar siempre los objetos que uno está usando. Bueno, yo usé eso y ahora me desinfecté. Además, recuerden siempre ventilar los ambientes durante un tiempito para que circule, obviamente, el aire. Y, por último, si tienen alguno de los síntomas que son compatibles con el coronavirus, que puede ser tos, puede ser fiebre o puede ser dificultad para respirar, tienen que llamar a los siguientes números. No se muevan de sus casas. Eso es muy importante. No se muevan, no vayan al médico, no vayan al hospital, nada. Se quedan ahí y llaman que van a ser atendidos por profesionales que les van a decir exactamente qué es lo que tienen que hacer. 107 en la ciudad de Buenos Aires, si están en esta ciudad. 148 si están en el Gran Buenos Aires. O 0800-222-1002 si están en cualquier punto del país. Y ahora... repasados los consejos. Recreo. Nos vamos al recreo. Y cuando volvemos, vos vas a descansar un rato. Te lo ganaste, Pau. Me parece muy bien. Te lo ganaste entre las interpretaciones, la matemática. Y voy a descansar, salvo que quiera sumarme a lo que proponga quién. Gustavo, el profe de educación física. Lo voy a pensar. Te noto un poco... me tomo la hora libre. Viste que los profes decimos, te lo ganaste. Bueno, tengo la hora libre, tengo una hora curricular. Te lo ganaste. Me ocupo de preparar otra cosa. Te lo ganaste. Mientras bueno, muchas gracias. Algo más, prepara el cuento. El cuento para después. Entre dale. Otras cosas para despedirnos del día de hoy. Pero antes, nos vamos al recreo y cuando volvemos, vamos a conocer a Gustavo, el profe de educación física.
continuamos, seguimos educando, chicos, chicas, familia. Qué cambiada que estás, Pau, la verdad. Otra cosa, totalmente, completamente distinta. Chicos, chicas, él es Gustavo, va a estar con nosotros acompañándolos porque es el profe de Educación Física. Es tan importante hacer ejercicio físico en toda esta época, en todo este tiempo, siempre en realidad, no únicamente ahora. Ahora es simplemente para que hagan dentro de sus casas porque bien sabemos que la única vacuna que hay contra el coronavirus es mantenernos en nuestras casas y no andar circulando por cualquier lugar. Entonces, como es importante quedarnos dentro de nuestras casas, es importante hacer ejercicio dentro también de nuestras casas y por eso se suma a este equipo el amigo y profe Gustavo. Gus, ¿hace cuánto que sos profe de Educación Física? Hace 20 años. ¡Un montón! Hace un montonazo. O sea que sabés. Y por ahí. No, sí, sí, sí. Para mí sí. ¿Qué sé yo? La verdad que la educación física para mí es súper importante. Me encanta. Me ¿Te gusta? Me gusta. No, aparte se nota que hay algo que ya está bueno, que seguro a los chicos y chicas ya les vas transmitiendo, que es que tenés mucha energía. Sí, no, no, no. Y eso sí, va. Eso va. Siempre, siempre, claro, siempre. Y hay que estar preparado para todo. Así y, que, no, bien. Y bien, tu bien. Idea es que. ¿En qué escuela? Mirá, trabajo en La Matanza, ¿sí? En González Catán. Sí. Ahora estoy trabajando en dos escuelas, en la media 30. Y en la 173. Sí. Así que, bueno, nada, saludo a ellos. Ahí está, claro. Acá. Les mandamos saludos a los de esas escuelas. Para los chicos y chicas que no saben, La Matanza queda en la provincia de Buenos Aires porque hay muchos chicos y chicas que tal están cual. En cualquier parte del país y capaz que no tal sé, cual. Ni sabían. Ahora haciendo la cuarentena como todos. Sí. En casa, tratando de respetar. Obvio. Pero bueno, bien. Igual estamos totalmente siempre en contacto con los chicos por medio del Classroom. Así que, bueno, nada, bien. Ah, bueno. La verdad que bien. O sea, tenés contacto virtual sí. con los chicos. Sí, y esto, por supuesto, ayuda un montón, así que bárbaro el proyecto. Así que bárbaro. De una. Bien. Sí, 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 ni hablar. Aguante, ni hablar. Bueno, ya se habrán dado cuenta que el profe Gus es un copado, que además tiene energía y háganle caso porque va a estar bueno lo que tiene para hacer en el día de hoy. ¿Hoy sí. con qué vas a arrancar, Gus? Mirá, hoy vamos a hacer un par de juegos, van a haber juegos con equilibrio, mucho juego de equilibrio. Ah, me va a haber eso. Uno de fuerza y va a haber uno de coordinación final, si es que llegamos, lo vamos a hacer. Dale, Pero dale. Bien, nada, la idea es poder hacer 30 minutos de actividad física. Acordate que esta semana se celebró el Día Mundial de la Actividad Física, súper importante. La Organización de las Naciones Unidas propone ¿sí? que hagamos 30 minutos de educación física, que no quiere decir que hagamos un deporte. No, no, claro. No quiere decir que hagamos un deporte. Lo que podemos llegar a hacer es, por ejemplo, bailar. Ponemos música y bailamos, digo, caminamos. Me va. Que está, claro, qué sé yo, no sé. Mientras que limpio, que hoy tenemos que limpiar la casa, sí. tenemos que desinfectar, tenemos que tratar de mantener nuestra casa ¿no? bien limpita. Lo podemos hacer con música, digo, bailando, ya he visto por ahí en la televisión ahí que cocinan bailando. Bueno, cosas recopadas. Es un buen momento para agudizar el ingenio y tal que cual. Te ocurran cosas para cómo hacer ejercicios. Tal Pero cual. Todos los días, de manera regular. Esto tal sí que cual. Hay que hacerlo. Cual. Está tal bueno cual. Que todos los días hagamos un poco de ejercicio, sí, sí, ¿no? Sí, 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 en, sí en tal cual. Momentos. Siempre, en realidad, sí. siempre. Sí, siempre se necesita hacer un poco para gastar energía, para quemar grasa, para hacer un montón de cosas que bueno. Y bueno, ya te digo, y estas cosas nos vienen bárbaro. Dale. Yo hoy, la verdad que traje materiales que con los que van a poder contar los chicos en su casa. Ah, está bueno ¿sí? eso. Son Gus. Todos materiales reciclables. Fíjense que hay botellas, hay bollitos de papel. Yo ahora los voy a mostrar bien. Re bueno. Pero son todos materiales que podemos conseguir, que tenemos bien. Seguramente en casa. Excelente. ¿Eh? Así que bueno, nada, voy a mostrar un poco de todo. Y bueno, me gustaría sí que en sus casas se pongan a hacer lo que se pongan a hacer las actividades. Por ahí ahora los agarro medio frío, no tienen los materiales, pero digo, los van a ir buscando van y los van a ir poniendo a trabajar. Y con lo que no tienen no importa. Tal Hacen cual. Con lo que tienen a mano y si no igual algo se las van a ingeniar. Sí, tal ¿no? cual, hay para días. Hacer. Para hacer. ¿Saben qué pueden hacer también? Que me parece que está bueno, Gus. ¿Qué? Que nos manden en nuestras redes sociales, en Instagram, @seguimoseducando y en Twitter, @seguimoseduc, nos manden fotos de ustedes o videos, lo que tengan ganas, haciendo los ejercicios que propone el profe Gustavo. ¿Qué te parece? Bárbaro, sí, ah, perfecto, bueno. perfecto. Sí, sí, tal cual. Sí, de todo una. Lo que tengan para proponer está bárbaro. Digo, tenemos que también empezar a utilizar nuestra cabeza, sí. nuestro ingenio, porque no solamente el cuerpo, ¿no? No. Es también empezar a trabajar con nuestra mente y empezar a idear a ver qué podemos hacer. Nada. Hoy en día nos encuentran en un espacio por ahí medio reducido. Obvio. Algunos más reducidos que a otros, digo, sí. pero bueno, todo se puede, todo podemos hacer y la verdad que nos viene bárbaro.
Gus, me parece genial. Te noto con esa energía. Listo, preparado. Sí, a full. Para arrancar con todo. Así que... Bueno, lo único que te pido es que me ayudes a correr un poco acá. Lo que vos quieras. ¿Más? Dale, corremos un poquito la mesa. ¿Para aquel lado o para aquel lado? Donde vos quieras. Dale, vos correme la silla que yo corro la mesa. Ahí está. Esto lo vamos a poner ahí. Y listo. Dieguito, un millón de gracias. Ya me encargo yo. Y ahora, ¿arrancamos? Arrancamos con todo. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, voy a empezar a mostrar los materiales que tenemos para laburar. ¿Sí? Yo traje, por ejemplo, botellas. ¿Eh? Botellas, miren. ¿Eh? Botellitas muy, pero muy sencillitas de conseguir en casa. Y lo primero que vamos a hacer es, le voy a sacar, ¿sí?, las tapitas. Ahí se le cayó la tapita. Le vamos a sacar la tapita y vamos a hacer un pequeño circuito. ¿Eh? Voy a poner primero una botellita por acá. Voy a poner otra botellita por acá. Le voy a sacar la tapa esta. Voy a poner la botellita por acá. Vamos a correrla un poquito más para acá. El circuito lo vamos a hacer medio cortito. ¿Sí? ¿Va bien ahí? Perfecto. A ver si me deja poner una botella más. Creo que voy a poder poner. Y vamos a poner la última ya. ¿Eh? Ahí está. Perfecto. Bárbaro. ¿Sí? Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Ya armé un circuito por donde vamos a tener que pasar siempre por detrás de la botellita. ¿Eh? El circuito va a consistir en pasar siempre por detrás de las botellas. Y lo que vamos a hacer es muy sencillito. ¿Vieron que le saqué las tapas? ¿Eh? ¿Le saqué las tapitas? Bueno, miren. Vamos a poner tres. Vamos a hacer con tres. Pues las voy a poner en el piso. Y todos estos juegos que vamos a empezar a hacer son juegos de manipulación del objeto en equilibrio. Así que, miren, es muy sencillito. Con el pie voy a tratar primero de levantar la tapita. ¿Eh? Primero, miren, la voy a tratar de parar. ¿Eh? Es medio complicado, va a llevar un tiempito. ¡Ay! Sí, casi más. Vení para acá. Esto seguramente los pibes que juegan al fútbol la deben tener re clara. ¿Eh? Los chicos. ¡Ay! Casi más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! Miren. ¿Eh? Lo coloqué, lo logré. ¿Eh? Así que bueno. Y lo que vamos a tener que hacer es justamente recorrer el circuito. Con la tapita, ¿eh?, en el pie. ¡Ay! Se me cayó Hilda. Bueno, dale. Vamos a seguir. Si se me cae, vuelvo. ¿Eh? Por supuesto. Si se me cae la tapita del pie... ¡Ay! Pasó para el otro lado. Para un cachito. ¡Ay! Téngame paciencia. Ahí está. Perfecto. ¿Eh? Ahí. 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 ¿Vieron que se puede? ¿Eh? Como Messi. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Mira. Ay, se me cayó. Tengo que volver. Bueno, la idea es poder llegar al final del circuito, ¿verdad? Haciendo equilibrio, tratando de que la tapita no se me caiga. ¿Eh? Pero bueno. Puede ser que lo hagamos saltando en un pie o si no, caminando. ¿Eh? Ojo, tengan en cuenta lo siguiente, que si hay hermanitos más chiquitos, también pueden trabajar, papá y mamá también. O sea que este circuito lo podemos hacer todos, todos. Es más, después podemos jugar y tratar de competir si quieren también. ¿Eh? Así que va para todas las edades. Si soy más chiquitito, mi hermano es más chiquitito, entonces lo hago caminando. Vieron que yo lo dije saltando, pero si soy más chiquitito, ¿eh?, lo puedo hacer caminando también para que no se me caiga, porque si no voy a tener que volver a cada rato. Pero bueno, la idea es poder llegar. Una vez que llegué a la botella, ¿sí?, una vez que digo, pasé todo el circuito, voy a hacer lo siguiente. Miren acá, le voy a poner las botellitas, las tapitas, perdón, a las botellas. ¿Eh? Les voy a colocar, ¿sí? Ahí va. Les coloco, muy bien, ahí, de esa manera, a todas, perfecto. Y vamos con la segunda actividad. Voy a ir hasta la primera botella y con la punta del pie la tiro. Bien, pero ahora la voy a tener que levantar. ¿Saben con qué? Con el pie también. Medio complicado. Ahí, bien, la primera ya la hice. Voy a la segunda. Con la punta del pie la tiro y voy a tener que levantarla. Ahí va. Bueno. Esa no deja. Ahí va, no se queda. Bueno, busco. A ver. Ahí está, mirá qué capo. Ahí viene. Vamos,
Voy a la segunda, a la tercera. La tiro con la punta del pie y la levanto. ¡Uy! Casi más la levanto de una esta, ¿eh? ¡Ay! Bueno, la idea es justamente poder darse maña para levantarla, ¿eh? Y así voy a ir recorrido por recorrido tratando de tirar primero la botellita y después levantarla con los pies. Bien, perfecto. Vamos ahora a otra actividad más. Voy a tener bolitas de papel, que yo las armé en casa y seguramente en el colegio ustedes también la habrán armado y se habrá agarrado cada berrinche el profesor porque seguramente no deben haber jugado a la pelota, sino que con esto se la tiraban y qué sé yo, y está mal, porque nos volvemos locos nosotros. Decimos, no, no se peguen, no se tiren con estas cosas. Bueno, por favor, ¿eh? Pero la saben hacer. Bueno, en casa vamos a hacer bollitos, ¿sí? Con papel y cinta, ¿eh? ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? La voy a dejar en el piso. Y miren acá, presten atención. Me voy a arrodillar. Con las rodillas las voy a tener que levantar. Y así, tratando de pasar cono por cono sin que se me caiga. Saltando, ¿eh? Es como cuando voy al baño, ¿eh? Rápido, que no me aguanto. Ahí va, ahí va. Ay, que si se me cae, voy a tener que volver a empezar. Voy a tener que volver a empezar, ¿eh? Nada, me vuelvo a agachar. La vuelvo a agarrar con las rodillas y tratando de que no se me caiga. Lo mismo que la actividad anterior. Si, por ejemplo, tengo hermanos más chiquititos, a ver, en vez de saltar, lo hago caminando, ¿eh? Lo hago caminando. También se me puede caer. Pero digo, todos podemos participar. La idea de que participe de papá, mamá, el hermano más chiquito, la hermana, la abuela, el abuelo, todos. ¿Está? Bien. Ah, disculpen. Una vez que llegaba al final, había que tratar de embocarla. ¿Eh? Había que tratar de embocarla de esa manera, ¿eh? A las pelotitas. Podemos hacer 4, podemos hacer 5, todas las pelotitas que ustedes quieran. ¿Está? Perfecto. Bueno, seguimos con los juegos de equilibrio. Traje cartas, pero no para jugar al chinchón, al truco, ni nada de eso. ¿Eh? La idea es la siguiente, fíjense. Voy a tirar las cartas, ¿eh? Yo antes era tarotista, antes de ser profesor de educación física, así que las tengo acá, tiro las cartas re bien, fíjense cómo las tiré. Y vamos a agarrar 2 lapicitos, que también vamos a tener en casa, ¿eh? Le sacan ahí al hermano más chico 2 lapicitos. Y la idea es la siguiente, la idea es poder levantar las cartas, ¿sí? Levantar las cartas del piso, ¡ay! Levantarla, sostenerla, ¿eh? Sostenerla y llevarla, ¿eh? Cono tras cono, muy bien, paso cono tras cono, así, no sé si me salteé uno sin que se me caiga, ¿eh? Y al final, pingui en el cesto, ¿está? De esta manera, carta por carta. A ver, lo podemos hacer un poquito más complejo a este juego y en vez de agarrar una, agarro 2 cartas, ¿sí? Todos los juegos le podemos ir poniendo variantes. Lo podemos haciendo un poquitito más difícil o un poquito más fácil, según quién los haga, por supuesto. Vuelvo a repetir, si tenemos hermanitos más chiquititos, bueno, el grado de dificultad seguramente va a ser menor. Si tenemos hermanos más grandes, pongámosles un poquitito más de dificultad, ¿eh? Que no sea tan sencillo. Bueno, perfecto, bárbaro. Bien, esto con las cartas, ¿sí? Dejamos las cartas por acá, dejamos los lápices por acá y vamos con las tapitas. Miren acá, yo traje tapitas de un montón de modelos. Le robé a mi señora las tapitas de café. Me debe estar ahora, se debe estar acordando de mí. Me decía, ¡ay, las del café que quedó abierto! Bueno, nada, se las saqué porque tenía que venir acá, teníamos que hacer la actividad. Así que, Adriana, acá están las tapitas. Miren acá, vamos a tratar de hacer equilibrio sobre las tapitas, ¿eh? Fíjense, me paro y voy a tener que tratar de caminar sobre las tapitas, ¿eh? Ahí, sin caerme, ¿está? Cono por cono. ¿Está claro? Bueno, esta actividad también, digo, la podemos complejizar un poquitito más. ¿Cómo? ¿De qué manera? Poniendo tapitas más chiquititas, si somos más grandes. Ahora, si somos más chiquititos, está bueno que las tapas sean grandes. ¿Está? Y cuando llego al final, lo mismo.
tiro las tapitas ahí y voy a buscar otras y vuelvo a hacer el recorrido. Todo esto lo podemos hacer un circuito, ¿sí? Y, por ejemplo, competir con papá, con mamá, qué sé yo, no sé, el que lo hace, podemos tomar el tiempo y el que lo hace en menor tiempo posible gana, digo, no sé, o cocina, o lava los platos, o bueno, lo que a ustedes se le ocurra. Otra actividad, mire, yo traje vasitos, encima lo traje bárbaro, lo traje de dos colores, miren acá, de dos colores. Así que, por ejemplo, si va a competir papá o mamá, o va a competir el hermano más chico con el más grande, ponemos los dos colores. ¿Cuál es la idea? ¿Se acuerdan los de las pelotitas? Bueno, esto es lo mismo, me arrodillo, agarro el vaso con las rodillas y también saltando. Este por ahí es un poquitito más fácil. ¿Eh? Saltando. Y se me va a escapar, pero no importa. Voy a saltar igual, porque yo voy a llegar. Y si no llego, soné. Ahí está. Ahí llego, ahí me falta uno. Me falta uno. Que no se me caiga, por favor. Que no se me caiga. Ahí está. Y miren acá. Acá lo voy a tener que tratar de dejar paradito. ¿Por qué? Porque voy a tener que ir a buscar otro. ¿Sí? Lo mismo, el mismo circuito, saltando, y cuando llegue acá, voy a tener que apilarlo. ¡Ay, apilarlo! ¡Ahí está! Pude apilarlo. Perfecto. ¿Está? Entonces, de esta manera, también podemos trabajar con vasitos. Me estoy reagitando. Así que bueno, perfecto. Ya tiré un montón de actividades. ¿Sí? Hay otras que vamos a hacer ahora, que les voy a mostrar ahora dentro de un ratito. Pero bueno, tienen como para ir trabajando. Acuérdense que todo esto le podemos agregar un poquitito más de complejidad según la edad. Y bueno, hacer un circuito y trabajar, ya les digo, con el tiempo y a ver quién lo hace más rápido que el otro. Perfecto. Vamos entonces ahora con otra actividad más. ¿Sí? Miren, ¿qué es lo que traje? Dos pedacitos de tela, ¿sí? Dos pedacitos de tela que seguramente en casa debe haber. Le piden a mamá, que seguramente mamá tiene ahí guardado. ¿Eh? Dos pedacitos de tela. Y vamos a hacer la siguiente actividad. Con esto vamos a trabajar un poquitito más la fuerza. ¿La fuerza de qué? Del tren superior y del tren inferior. Miren cómo va a ser la actividad. Voy a poner un pedacito de tela en el piso, uno atrás y el otro adelante. ¿Eh? Y me voy a parar en el de atrás, ¿está? Me voy a parar en el de atrás. Voy a apoyar las manos en el de adelante, ¿sí? Y me voy a desplazar de la siguiente manera. Me adelanto con las manos y llevo los pies. Me adelanto con las manos y llevo los pies. Me adelanto con las manos y llevo los pies. ¿Está? La idea es que podamos trabajar un poquitito de fuerza. Ahí se me resbala. Ahí va. ¿Sí? Un poquitito de fuerza. Del tren superior y del tren inferior. Esto lo pueden hacer si de repente no tienen trapo, pueden hacerlo con hojas de diario, hojas blancas. ¿Sí? La idea es, vuelvo a repetir, de apoyar las manos, llevarlas hacia adelante y ayudarnos con las piernas. Manos y piernas. Así por el circuito. Este circuito puede servir o podemos armar otro, digo. Puede ser recto, ¿eh? Podemos poner a hacer un zigzag, como a ustedes se les ocurra. ¿Eh? Pero la idea es esa, la idea puedes trabajar un poquito más de fuerza, un poquito más del tren inferior y del tren superior. ¿Está? Bien, y vamos con un último juego. ¿Eh? Miren acá, esto lo preparé yo. ¿Eh? Le saqué el inflable a mi hijo, que ya no lo utilizamos porque ya ahora se viene el invierno, así que no vamos a utilizar la pileta. Le saqué y se había pinchado aparte, así que bueno. Miren lo que le preparé. ¿Eh? Esto yo le recorté, ¿sí? Le hice numeritos y le recorté, fíjense ustedes, nombres de colores. Pero hay un pequeño engaño ahí. Los nombres de colores no coinciden, ¿se dan cuenta? ¿Eh? El rojo no es rojo, el azul no es azul. ¿Sí? Bueno, perfecto. Miren lo que vamos a hacer con esto. Este es un pequeño juego de coordinación. Acá vamos a tener que coordinación cognitiva motriz. ¿Sí? Acá vamos a tener que utilizar siempre a alguien que esté del otro lado, ¿eh? Como papá y mamá,
que nos pueda ir diciendo lo siguiente. Por ejemplo, nosotros nos vamos a parar acá y vamos a hacer un pequeño trotecito. ¿Sí? Miren. Así. Y papá y mamá, del otro lado, nos va a ir diciendo, por ejemplo, dos. Yo piso el dos. Por ejemplo, blanco. Piso el blanco. Acá es donde me engañan los colores. Por ejemplo, rojo. Rojo. Por ejemplo, seis. Seis. Por ejemplo, uno. Uno. ¿Bien? Es un pequeño ejercicio de coordinación motriz cognitiva, porque tengo que pensar qué es lo que voy a pisar, ¿eh?, antes de pisarlo. Y a esto le puedo agregar también, digo, como dije antes, si somos chiquititos, lo dejamos así, pero si somos un poco más grandes o va a jugar papá y mamá, lo podemos complejizar. ¿De qué manera? Por ejemplo, poniendo la tela atrás que utilizamos antes. Me paro acá y, por ejemplo, negro, aprieto el negro, toco el negro. Ocho, toco el ocho. Naranja y toco atrás. ¿Está? ¿Cómo lo podemos complejizar aún más? Por ejemplo, que papá y mamá estén adelante y me tiran una pelotita. ¿Sí? Le tiro la pelotita, le tiro la pelotita y yo la tengo que recibir. Y aparte, me tengo que fijar los números. Entonces, ya ahí tengo que prestar mucho más atención, no solamente a recibir la pelotita, sino a los números que me dicen y si por ahí me dicen el color que tengo atrás o el trapo que está atrás. ¿Está? Así que bueno, chicos, la verdad, encantado de estar acá. Ahora los voy a dejar de vuelta con Diego y con Paula. Espero que estas actividades las hagan. Hagan actividad física, por favor. Por lo menos estos juegos que están bárbaros. Y bueno, nada, realicen actividad. No se queden todo el día con el celular, con la tablet, mirando tele. Hagan actividad física, que es lo mejor. Empiecen a trabajar la mente. Hagan las tareas que hoy tuvieron trabajando con los chicos. Así que bueno, nada. Les mando un beso grandote y seguimos acá. Espero que hayan transpirado bastante con el profe Gustavo y que hayan hecho el ejercicio necesario para estar bien, porque hay que estar bien físicamente también, así que la educación física es muy, pero muy importante. Pau, ahora ha llegado el momento de relajarnos un poquito y de cerrar las clases como las cerramos siempre, con algún cuento que vos nos traigas. Sí, vamos a leer, y antes de leerles lo que traje para compartir con ustedes hoy, les quiero recordar a los chicos y a las chicas que tenemos vigente el Plan Nacional de Lecturas, que este Plan Nacional de Lecturas promueve la lectura en casa, que estos son tiempos por ahí de quedarnos en casa. Así que les insisto en que sigan buscando, si tienen la fortuna de tener alguna biblioteca, libros, historietas, poemas, poesías, cuentas, novelas, lo que tengan por ahí. Si no lo tienen a mano, lo pueden bajar de las páginas y sitios que vos, Diego, siempre nombrás y recordás. Y también que sigan las redes del Plan Nacional de Lecturas, donde van a poder encontrar mucho material disponible para pasar estos ratos de seguir en casa con todas nuestras actividades, saliendo solo para lo que es imprescindible. Por ahora les voy a regalar un cuento que se llama No hables con la boca llena, si me habrán dicho esa frase de niña, de José Eduardo González, nacido en San Juan en 1948. Él fue ingeniero químico, docente universitario, pero también escribió obras para teatro, como dos perfiles en una misma persona bien interesantes. Recibió muchas distinciones y publicó cuentos y diarios en revistas del país. Pero vamos entonces en concreto con No hables con la boca llena. Conteniendo como puedo la masa de comida alojada en mi boca, me dispongo a hablar. Pero tía Berta se anticipa y me dice: no hables con la boca llena. Presuroso, intento tragar lo más rápido posible. Pero tía, que no pierde ocasión de instruirme, me dice severa: no hay que masticar rápido, sino bien. Escondiendo a un lado de la boca la comida aún no tragada, voy a hablarle, pero ella lo advierte y vuelve a reprenderme: no hables con la boca llena. Ya está. Mi boca se encuentra vacía. Nada me impide dirigirle la palabra. Pero tía, a quien nunca le faltan argumentos, me indica: respira bien antes de hablar, si no, tu cuerpo se llenará de gases. Siguiendo sus instrucciones, cierro la boca y aspiro por la nariz.
Ahora puedes hablar, me dice tía Berta, cuya vestimenta oscura se recorta contra el fondo luminoso de la ventana. Pero es tarde, porque un león que escapó esta mañana del zoológico la devora, ya con fruición emitiendo cada tanto algún rugido, sin preocuparse por las reglas de comportamiento en la mesa, ni por los beneficios de respirar correctamente. Buenísimo. Una pesada la tía, se la terminó cambiando un león. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pasa. Bueno, Pau, ha llegado el momento de despedirnos. Ha llegado el momento de despedirnos. ¿Te parece bien? Me parece bien. Excelente, nos volvemos a encontrar mañana entonces acá en Seguimos Educando. Descansen y mañana continuamos con más clases. Chao, Pau. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, chao.